BBVA, una de sus principales estrategias es la sostenibilidad y pone en manos de los clientes recursos importantes y soluciones importantes que me gustaría compartir contigo para ayudarte en el desarrollo y crecimiento de tu negocio. Mi nombre es Óscar Gómez, soy gerente de Telbor Service. Necesitamos ser sostenibles para poder lograr estar dentro de las normativas europeas más exigentes. Él tiene un negocio muy consolidado que supone el 75% de su facturación, que es el tema de la instalación y desinstalación de cajeros. Uh-huh. Y ahora quiere emprender o ha emprendido una parte que es la construcción de viviendas sostenibles. Siempre es bueno diversificar lo que serían los ingresos, ¿no? Para que si esta empresa te va un poco peor, pues que tenga esta empresa que vaya mejor, ¿no? El siguiente paso no lo podemos dar con mejor senior que con Carlos Saavedra. Mi lema siempre ha sido que el entorno laboral tiene que ser un entorno feliz para todos los que componemos la compañía. Siempre he intentado que la compañía forme parte de mí mismo. Yo no he creado una empresa y he tenido una familia. Siempre he unido la familia a la empresa y los conceptos de familia los he trasladado a la empresa. Yo entiendo que hay que ir a otra sostenibilidad en las compañías y es por la que los empresarios debemos pelear. Ha llegado el momento más inspiracional, Óscar, ya te había hablado de ello. Así que tenemos con nosotros a Carlos Saavedra, que va a ser nuestro asesor senior y que en este momento en el que vamos a compartir, yo te diría, aprovecha. Pregúntale todo lo que se te ocurra porque ya verás que va a ser verdaderamente inspirador para ti y para tu proyecto. En el reto en el que estás, yo creo que no podíamos haber pensado en mejor persona que en Carlos Saavedra. Carlos. Muchas gracias, Óscar. Encantado. Dueño de Telbor Services, aquí os dejo. Como sabes, nosotros estamos haciendo una nueva línea de negocio. ¿Cómo organizas una empresa para que pueda no solamente trabajar en España, porque eso es fácil, sino trabajar de cara a distintos países? Bueno, primero tengo que decirte una cosa, Óscar. Estoy encantado de haberte conocido. A gusto ver todavía gente con esa capacidad, con esta ilusión y no solo un sector. Cambiáis y veis dónde hay un espacio, intentáis hacer negocio y crear nuevos retos. Aconsejar siempre es difícil, ¿eh? No creas que vengo con la varita mágica y voy a acertar. Pero sí me parece que la organización de equipos para mí empieza en la transversalidad del conocimiento. Quiere decir que una pyme, generalmente los recursos de formación son escasos, lo cual esto va siempre en detrimento del futuro de la empresa. Entonces es muy importante que el poco o mucho conocimiento que tengas lo hagamos transversal. El de ventas tiene que comunicarse con el de compras con el de facturación. A partir de ahí, siempre la búsqueda de equipos. Las pequeñas empresas generalmente no siempre pueden fichar a los mejores. Pero sí aquí vosotros, los socios, donde tenéis que hacer un gran esfuerzo es en buscar los idóneos al puesto. Me hablabas también de irnos al exterior, crecer. Es básico para la empresa porque hoy los mercados son globales. Es bueno para la empresa y también bueno para los equipos, porque en los equipos, si hay procesos de crecimiento, también se crean nuevas ilusiones, con lo cual los estímulos hacen que estos mejoren mucho. Para mí hay cosas muy importantes a la hora de crecimiento. Entender los mercados exteriores, pensar que cuando llegamos a un mercado nuevo, llámese Asia, llámese Rusia, nosotros somos los guapos de la película, a veces esto es un choque frontal. Hay que entender la cultura, hay que aprender a negociar y pensar que hay listos allí donde vamos, también los hay, como nosotros. Muchas veces dudas entre tirar de los recursos propios y, digamos, crecer en distintas ciudades españolas o europeas. ¿Es mejor hacerlo con recursos propios o es preferible tirar de los recursos de otras empresas que haya en las zonas especializadas con un know-how específico? Es imposible hacer un crecimiento expansivo con recursos propios únicamente. Pero sí yo entiendo que el conocimiento básico tiene que estar siempre en la cabeza de la empresa. Tiene que depender de alguien de la empresa. Pero desde luego, indiscutiblemente, tienes que ir a recursos externos y esta es la manera de crecer. ¿Qué momento estáis ahora? ¿Qué padecéis? Los empresarios siempre tenemos que estar listos y preparados para nuevos retos. Todos esos retos conllevan problemas. Tenemos virtudes y tenemos problemas. No hay un momento dulce y relajado. ¿Es mejor tener una sede central férrea, cerrada y delegaciones o que cada delegación tenga su cierta autonomía? Yo te voy a hablar desde mi experiencia.
Como empresa pequeña, lógicamente, nosotros empezamos pensando que lo idóneo en aquel momento era que la sede principal fuese la cabeza de todo. Hemos cambiado totalmente la forma de operar en cada país y le damos una autonomía total en cada país. Es más, bueno, por ejemplo, el grupo que presido, que es Trisón, consta de 5 compañías y los directores siempre son gente del país. El cliente quiere cercanía. Si tú quieres entrar en un país, tienes que entrar con gente local, con dirección local y con la mentalidad del país. Y que te reporten. Y naturalmente, el control económico siempre tiene que depender de la cabeza. Y hay otro control que nosotros sí intentamos impregnar. Nosotros en nuestra compañía siempre hemos buscado algo. Y esto no viene ahora, no es una cuestión que es que la incorporación de la mujer a la empresa. En el grupo entero, pues nosotros estaremos, seguramente en muchas de las compañías hay más mujeres que hombres. Cuando llegamos a ciertos países, igual nos encontramos que hemos llegado a alguna empresa con 80 empleados y tenía 77 hombres y 3 mujeres. Uh-huh. Bueno, pues esto lo hemos revertido poquito a poco, pero lo hemos revertido en bien de la compañía. Si la empresa intentas que tu compañía sea honesta, ecoeficiente y todas estas cosas, esto lo vamos trasladando a cada país, pero siempre respetando mucho la cultura del país. Carlos, entonces, yo creo que lo que le transmites a Óscar de alguna manera es descentralización, tal vez en la gestión y en la toma de decisiones del día a día, pero sin embargo que la cultura impregne y todos seamos uno, ¿no? Lógicamente. Yo siempre he querido que nuestras empresas sean empáticas y simpáticas. Sostenibilidad, conciliación, honestidad, implicación local. Óscar, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, vais por muy buen camino y espero encontraros en Taiwán, en Hong Kong, en Tokio y podamos tomar una cerveza o un sake. El encuentro con Carlos ha sido muy enriquecedor. No lo hablo por hablar. Es su know-how. Es espectacular y la verdad es que me ha hecho un gran aporte a la visión que tenemos los socios de la empresa. Me hubiese encantado seguir hablando con él. Me ha traído recuerdos a encontrarme con una pequeña empresa en ese difícil momento entre lo pequeño y lo mediano, porque son momentos realmente muy difíciles para el empresario. Esas decisiones pues siempre están tocadas por falta de recursos, por miedos, por todas estas cosas. Pero veo en ellos que hay mucho conocimiento. Yo tengo que agradecer a BBVA que me haya invitado a este encuentro, porque conocer gente como Óscar, como su empresa, para mí realmente es enriquecedor. Me llevo ya un amigo y seguramente un proveedor. La próxima casa, desde luego, va a ser de madera y me la harán ellos. Óscar, conversación enriquecedora. Y ahora, pues, Carlos y yo vamos a seguir trabajando. Se une al equipo de expertos. Encantado. Y vamos a ver qué podemos recoger para dar algún tipo de solución a Óscar. ¿Te parece? Encantado. Carlos, como siempre, un placer. Óscar, será un placer. Gracias a los dos. Gracias. Me gustaría oír vuestra definición de una empresa sostenible. Para que una empresa sea sostenible o se considere sostenible, yo creo que tiene que ser una empresa feliz. Minimizar costes y producir las menos toneladas de CO2 posibles. Que realmente la economía, el medio ambiente y lo que sería social pueda sacar todo el provecho, la explotación posible sin afectar al día de mañana a nuestros descendientes. El cálculo y reducción de su propia huella de carbono. Y el paso siguiente, que sería cómo reducir mis emisiones haciendo un plan de reducción con distintas soluciones que ofrecemos. Salgo como si fuera una esponja llena, además con ganas de salir por esa puerta y decir, voy a empezar a aplicar todo lo que me han estado contando.